Bueno, egun guztioi, elebitan egiten jungo naiz, bai, dokumentu guztiak banatu dira, bai euskeraz, bai gazteleraz, orduan txandak egiten jungo gera, gero beste zerbait errepikatzen nahi baduzue kontrako hizkuntzan, ba eskatu, bai. Bueno, esaten nun bezala, hemen urte oro bezala gaude, mugi sistemaren balantzea emateko, aurten bi arrazo ditugu hemen, balantzea ematera gatoz, halako urte, ez oizko urte, bateko datuak eta hori alde batetik eta beste aldetik, bueno, bi urte oro garraio agintaritzan lehendakari aldaketa daukagu eta ba bueno, gaur Rafaela Romero Pozo anderearekin nator lehendakari berri bezala. Como decía, estamos aquí otro año más para daros el balance mugi, los datos del año 2020, un año totalmente atípico y bueno, pues daremos muchos datos que nos darán mucha información. Por un lado venimos para informaros y por otro para dar la bienvenida a doña Rafaela Romero Pozo, que como sabéis la presidencia de la autoridad es rotativa cada dos años, rotatoria, y pues damos la bienvenida a nuestra nueva presidenta y le doy la palabra. Y esker eluska, egunon guztioi eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean neure gain hartzen dudan Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren presidentetzan erreleboa hartzeko ekitaldi honetan. Eskerrik asko Gipuzkoako herritarrei, Gipuzkoako garraio operadoreen gaurkotasuna eta ikuspegia hurbiltzeko egin duzuen lanagatik. Mila esker. Eta jakina, ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiot, agintea usten ari den taldeari eta baita iraganean edo gaur egun izandako erantzukizunei esker, Gipuzkoa gure inguruko garraio publikoko sistema aurreratuenen arteko erreferentzia eredua izatea ahalbidetu duten pertsona guztiei. Presidentetza honetara iritsi baino lehen, lan ezin hobea egin dugu, baina horrek ez du esan nahi konplazentzian geratuko garela. Aitzitik aurrera egiteko motivazioa da hori. Presidentetza hau oinarri sendoenetan oinarritzea proposatzen dut. Adostasunean, negoziazioan eta operadore guztien arteko elkarrizketan. Alaber, operadorei eskerrak eman nahi dizkiet. Guztion onunarako etengabe egindako ahaleginagatik. Dakizuenez, lurralde historikoaren kohesioa bermatzeaz arduratzen da Gipuzkoako garraio agintaritza, garraio eredu jasangarri baten bidez, kalitatezko zerbitzu publiko baten bidez, gizartearen eskarearen neurrira egindakoa. Gipuzkoako garraio agintaritzari dagokio, garraio eredua kudeatzea. Gipuzkoako mugikortasunaren etorkizuna planifikatzea, interoperabilitatea ziurtatzea eta irisgarritasuna eta ekitatea bermatuko duten tresnak ematea. Pertsoan premiak desberdinak direlako, baina guztiek eskubide berberak dituztelako. No les descubro nada nuevo si les digo que vivimos tiempos difíciles, también en el transporte público. Todos los operadores de transporte de Gipuzkoa hemos hecho un enorme esfuerzo, todos sin excepción, por estar a la altura de unas circunstancias que nadie podía prever. Desde que estallara la pandemia y la vida nos cambiara de forma radical, la movilidad ha sido uno de los grandes caballos de batalla. Garantizar el servicio público y proteger la integridad de las personas y profesionales ha sido y es y seguirá siendo nuestra principal preocupación y nuestra principal ocupación. Asegurar las inversiones necesarias para mantener el nivel de calidad de nuestro transporte público no es sencillo, no es fácil, no es barato en un tiempo en que la presión sobre los recursos públicos es tan elevada. Quiero reconocer en este punto el esfuerzo de todos los operadores que se traduce además en dos logros basados en el consenso, en la negociación y en el acuerdo para proteger lo más importante, tarifas congeladas y transbordos gratuitos. Por un lado, contaremos con unas tarifas cuyo carácter social se acrecentará este año.
A pesar de los costes añadidos en los que estamos operando en la actualidad, el precio final no repercutirá en los y las personas usuarias, quienes pagarán exactamente lo mismo que el año anterior. Y por otro, la gratuidad con el mismo precio del año pasado. Cualquiera puede subir en Renfe y bajar en Euskotren o en Lurraldebus, o viajar con Debus y luego pasarse de nuevo al Lurraldebus para ir a Vitoria. Así, la interoperabilidad de los distintos medios de transporte de Gipuzkoa y la posibilidad de utilizar la Mugi vertebra y une nuestro territorio, cohesiona nuestro territorio, y por eso decimos que Gipuzkoa se mueve con la Mugi y lo hace más accesible para la ciudadanía. Y esto es precisamente importante en estos tiempos en los que nuestra capacidad de movimientos, desgraciadamente, está limitada. Pero, a pesar de estar limitada, las personas, los ciudadanos y ciudadanas, necesitamos movernos por el territorio para trabajar, para estudiar o para acudir a un centro médico. Disponer de un sistema de transporte público que garantice que cualquier persona, a pesar de los recursos, pueda hacerlo y que los derechos sociales no se dejen en cuarentena es nuestra ocupación, nuestra preocupación y nuestra responsabilidad. Mugikortasun zerbitzu publikoak funtsezkoa dira jende guztia leku aldatzeetarako aukera berdinak dituela bermatzeko, eta aldi berean, mugikortasun jasangarriko eredu baten aldeko apustu garbian atzera ez egiteko. Gipuzkoako Garraio Agintaritzaren presidentetzaren etapa berri honetan, orain arteko ikuspegia mantenduko dugu. Hain zuzen ere, referentzia bihurtu gaituena, mugi sistema garatzeko gai izan dena, Gipuzkoako herritarren aukera berdintasuna bermatzea duena, eta gai izan dena hiru dimentsioetan, ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa, eredu iraunkarra lortzeko aurrera egiten duen sistema publikoa izateko duten eskubidea bermatzeko. Mi ambición en esta nueva etapa es clara, proteger nuestro bien más preciado, la Mugi. Las actuaciones ya llevadas a cabo por este órgano estarán enfocadas siempre para preservar el sistema público de transporte y el sistema Mugi y para asentar el diálogo y el consenso en todas aquellas decisiones a adoptar en beneficio de estos dos derechos y del sistema que los garantiza. Con la llegada de la pandemia, desde la Diputación hemos trabajado para proteger dicho servicio en los presupuestos y, siguiendo esta línea en esta presidencia, en la de la ATTG, lucharé por blindar y apoyar el sistema Mugi con el que estoy personal y políticamente comprometida. Aunaremos esfuerzos para llevar a cabo el desarrollo tecnológico para implantar la Mugi en el móvil. La nueva economía, impulsada por los avances tecnológicos, está cambiando los escenarios de nuestra vida a una velocidad de vértigo y no debemos quedarnos atrás. No es una sorpresa que la adopción de tickets móviles esté creciendo rápidamente en todo el mundo. La capacidad de permitir que las y los pasajeros compren billetes en cualquier lugar y en cualquier momento, eliminando la necesidad de esperar en la fila para comprar su billete para viajar, es ya una propuesta necesaria en Gipuzkoa. Vamos a acelerar este desarrollo tecnológico para que sea una realidad a lo largo del 2022, esa Mugi virtual que ya estaba largamente trabajada y con unos consensos políticos e institucionales logrados desde, creo que más de 2 años, con la anterior presidencia, no la de Pedro Marcos, sino la de Toño Ariz. Por otro lado, no vamos a perder de vista la sostenibilidad y la accesibilidad en todos los servicios dependientes de la ATTG. El transporte público, como sabrán, tiene un peso muy considerable en el marco del desarrollo sostenible debido a los efectos ambientales, sociales y económicos asociados al mismo. El crecimiento continuo que lleva experimentando este sector a lo largo de los últimos años y su previsible aumento hacen que el reto de conseguir un transporte sostenible sea también una prioridad estratégica. Y si te parece, Euska, yo creo que con esta declaración de intenciones voy a dar la palabra a la directora de este organismo fundamental para el transporte público de Gipuzkoa, que es la ATTG, que es al final quien organiza, planifica y se encarga de que nuestra Mugi funcione tan bien, que tenga este apoyo ciudadano, para que nos explique con detalle el balance
del año 2020, que ha sido difícil, como a todos los operadores de transporte público, y nada más que agradecer el trabajo que habéis hecho hasta ahora. Pese a todo, estamos en una de las mejores condiciones para seguir apostando por nuestra movilidad. Gracias. Perdón. Ahí va. Bien, bueno, hasiko naiz pizkat kontekstu bat ematen, aurtengo datuei, 2020a izan da urte oso guztiz atipikoa denontzako, pandemia dela eta bueno, dakizuen bezala mugi sistemaren bitartez datu asko lortzen ditugu gertatzen ari daren inguruan eta datu horietatik informazio asko atera dezakegu, ezta? Orduan, bueno, lehenengo diapositiba honetan pixka kontekstu hori eman nahi dugu eta gero datozen datuen ba zergatia ikusi daiteke, ez? Hor ikusi dezakezue lerro berdean 2020 urtea, ikusten duzue martxo apirileko alarma egoerak nola elagin zuen garraio publikoan, bai, eta hor ikusten dana, bada, 189aren jaitsiera, inoiz historian ez dugu horrelakorik izan, ez? Hor ikusten da oso, oso ondo, ba, zer gertatu zen, eta nola egin zuen gero pixka eta rekuperazioa nola joan zen, pixkanaka, eta ekainerako, ba, rekuperazioa 185, 170-eko bidean zihoan, ez? Hor, ba, bueno, atera ziren beste datu interesgarri batzuk, gero aurrera ikusiko duzuen bezala, garraio publikoa guztiz emakumezkoa da, eta baita ere kasu honetan alarma egoeran ere emakumeen erabilerak egin ziren eta 171ean kokatu ziren. Bai, esan dezakegu, esan behar dugu, Rafaelak Romerok esan duen bezala, ba, egoera honetan gure zerbitzu guztiak egokitzen egon gerala, garraio publikoak mantentzen eta esfortzu handia egiten, eta guk ere ba, txartelaren kudeak eta ba, online bidez egin dugu, zerbitzu guztiak online bitartez ematen egon gera, ba, alarma egoeran izan da ere, zerbitzuak ez eteteko, ez? Lehenengo, o en las primeras diapositivas, daremos un poco los números más importantes. Este año se han realizado 47 millones de viajes en el sistema Mugi. El 89% de los viajes de esos 47 millones se han abonado con la tarjeta Mugi. El 93% de esas personas residen en Gipuzkoa y la mitad de estos, el 33% casi, en Donosti. Y Donostialdea un 23,74%. Por tanto, como vemos, Mugi gana en Gipuzkoa y Gipuzkoa gana con Mugi. Mugi retorna este año 5 millones de euros de bonificaciones para 142.000 personas usuarias. Como sabéis, esas personas son pertenecientes a colectivos, tanto jóvenes, discapacitados, personas mayores. Y bueno, pues estos reciben esas bonificaciones. El 43% de esas personas son jóvenes y desde el 2013 se han repartido 45 millones, casi 46 millones de bonificaciones para el transporte público. Erabilera medioa aurten izan da 133.000 irureun pertsonekoa, bai, noski, lehen urtekoa baino gutxiago, 2019an 184.000 inguruko media eduki genuen, beraz, median lehen urtean 182ak jaitsi dira bidaiarietan. Este año tenéis aquí el desglose en esta diapositiva de en cada operador cuántos viajeros ha habido, ¿sí? Este año, como he dicho, han sido más de 47 millones de viajeros. Ahí tenéis el desglose por operadores y, aparte de los operadores del propio sistema, tenemos otras líneas en las que se puede utilizar
la tarjeta Mugi y tenéis ahí el desglose de los mismos, que son la línea general de Euskotren con 52.000, tranvía de Gasteiz con 108.000, tranvía de Bilbao con 17.000 y funicular de la Reineta. En total, pues 47.565.000 viajeros, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver hemen ikusi dezakegu mugi txartelaren erabilaren bidakaera. Hemen ikusten dugu argi eta garbi nola urte oro ba honea kontatzera etorri garen bezala sistemak gora joan dela, bai? Sortu zenetik 2013tik ba 10 milioi inguru bidai gora egin ditu eta ikusten dugu nola 2020ean ba beherakada garrantzitsu bat eman dela, ez? Pandemia egoera da data. En cuanto a la evolución de la utilización de las tarjetas Mugi, os indicamos en esta tabla la evolución anual, cómo ha ido evolucionando la utilización de las tarjetas. Veis en general cómo ha ido subiendo, como se veía en la gráfica anterior, y este año pues la bajada es el 30% y pico, ¿no? Dependiendo de qué cifra estemos hablando. En el recuadro verde tenéis desglosado los viajes que se hacen con tarjeta y los que se hacen en todo el sistema, ya sea con tarjeta o con otro medio de pago. Como veis, pues se ha ido subiendo casi 20 millones de viajes que se pagan con tarjeta y este año pues la bajada importante de media es 32%, en el caso de viajes casi un 35% de bajada, ¿no? Mugi txartelaren erabilera Renfe. Interesgarria irutze zaigu datu hau, ze dakizun bezala Renfe izan da sisteman sartu den azken operadorea. Bai? 2019ko apirilean sartu zen Renfe, eta hemen ikusi dezakezue oso grafiko esanguratsu bat, nola ikusten den, ba, hasiera batean gehiengoak Renferen tituluak erabiltzen zutela, eta Mugi txartela hasi zela sartzen pixkanaka gora, eta gaur egun ba 178a Mugi txartelarekin ordaintzen direla, bai. Hor ikusten da baita ere pandemia dela ta martxoan nola bilakaera hau askoz fuerteagoa izan den, ba zergatik logikoki pandemia egoeran jendeak aukeratu du ba ordaintzea bidaiatzen duena, ez? Orduan hor Mugi txartela gehiago erabili da, askoz gehiago erabili da eta gaina manipulazio aldetik ba txartelak bere abantailak izan dituz, egon dira momentuak bakarrik txartelarekin ordaindu hartzela, ezintzela esku diruarekin ordaindu kutsatzeko arriskua zela ta, ez? Orduan hor ikusten da argi eta garbi efektu hori. En esta diapositiva tenéis el porcentaje de viajes desglosado por género con tarjeta. Como bien he mencionado antes, el transporte público es femenino, de media es un 66% mujeres, 34% de hombres, hablamos de uso, de cuántos viajes se hacen por media. En tipos de tarjetas utilizadas o erabilikotako txartel motak, ba, hemen dituzue portzentaiak, bai, uneko 48 arrunta da, eta beste uneko 30 hor desglosatuta daukazue, badira kolektibo desberdinak, bai, gazteak, adinekoak, sozialak, familia ugariak, kombinatzen direnak, eta ezinduak, bai. Eta azkenik anonimoak erabiltzen dilara uneko 20,45%. Bai? Vale. En la siguiente que os exponemos aquí, vemos un poco cómo Mugi ha ido ganando en todos los operadores de transporte público de Gipuzkoa en estos años, ¿no? Evidentemente, los viajes han bajado mucho este año, pero el porcentaje de uso ha subido, lógicamente por los motivos que antes he comentado, ¿no? En situación de pandemia, la gente ha optado por pagar todavía más con la tarjeta y vemos que en algunos casos ya se supera el 90%. Incluso el 93%, ¿no? Recordar que en los meses de marzo-abril solo se podía utilizar la tarjeta, en algún caso tarjeta de crédito o QRs, pero no dinero.
Pasamos un poco más a la parte no tanto de uso de viajes, sino las tarjetas que se hacen y las gestiones que hacemos en la autoridad. Aquí tenéis, hemen daukazue, 2020an egindako txartel kopuruak, bai? Desglosatuta, motiboen o zergatien arabera, bai? Batzuk arruntak o berriak dexente dira, baina ikustezak ez du hor galduak ere ia 18.000 direla, horrek esan nahi du asko galtzen direla eta kudeak eta asko egin berritugula txartelak galduak berritzeko, ez? Gero generoaren arabera egindako txartel kopurua, berriro ere ikusi dezakezue emakumezkoak gehiago direla. Aipatu behar da, txartel berriak umeenak, hau da, pertsona batek lehenengo aldiz ateratzen duenean txartela, generoa berdina dela, genero banaketa berdina dela. Baina gero erabiltzerako garaian, emakumeak gero eta gehiago erabiltzen dituzte, eta beraz berritu ere gehiago horregatik portzentai horiek, emakumeen kasuan igo egiten dira. Hor ere daukazue Baskekardeko datua, Baskekard daukagun turistentzako txartela eta noski aurten asko jaitsi da, ez? Tipologia tarjetas mugi permitidas. Aquí tenéis el desglose en números de los tipos de tarjeta que se han emitido este año, en números desglosados, un 51% las ordinarias, lógicamente, luego le siguen los jóvenes, un 22%, sociales un 7%, mayores un 6,6% y en caso de tarjetas discapacitadas un 1,18%. Luego veis hay un desglose más amplio porque todas ellas se pueden combinar con título de familia numerosa, por tanto, hay más combinaciones posibles. Aquí os contamos las recargas que se han hecho en el sistema Mugi en este año. Kasu honetan, zenbaki borobilak dira 36.674.000 euro egin direla rekargetan aurten, eta bataz beste rekargatzen ditugula 12,07 euro. Bai? Hor, desglosatzen ditugu nola rekargatzen diran, eta zer da esanguratsua, logikoa den bezala, kioskotara jotzen dugunok rekargatzea gero eta gutxiago gara, Kutxabankea juten garenak mantentzen dira, pertsona oso loialak dira eta ez dira asko aldatzen. Euskotrenen makinan kasuan goraka da oso handia izaten ari da, Euskotrenen rekargatzeko ohitura gero eta handiagoa da. Eta webgunean ikusi dezakezuen bezala oso portzentai txikia da, gauza asko hobetu egin behar direlako posible danean, baina 7 bider... bidertu da urte hauetan, ez? Orduan horrek zerbait esan behar dugu nun lan egin behar den, ez? Descuentos. En qué tramos de descuentos se suelen utilizar o se suelen mover las personas, ¿no? Ahí tenéis un poco la evolución durante estos años. El resumen es que en el primer tramo este año se suele mover el 78,5% de las personas. En el segundo tramo un 17,5% y un tercer tramo un 4%. Obviamente, como el uso ha bajado, esos porcentajes también se han movido, ¿no? Tenemos aquí los datos hemen ditugu interoperabilitateko datuak, dakizuen bezala, 2016-etik agarraio agintaritzak eta lanean eta Euskadiko garraio agintaritzaren eskutik lanean jarri zen bai Bizkaiko partzorgoarekin eta baita Arabako kudeatzaileekin hiru txartelak hiru probintzetan erabiltzeko posibilitatea emateko, ez? Ordun hemen dauzkazue datuak. Ikusten zuten bezala, kasu honetan, mugitxartela Bizkaian eta Araban erabiltzen dira gehien bat. Gaur egun erabili daiteke Gasteizko tranbia, Bilboko tranbian, Larreinetako funikularrean eta Euskotreneko linea orokorrean.
datuak, ba, bueno, pixkat errepikatu egiten dira, ez? Urte oro, gero eta gehiago erabiltzen joan dira, baina, bueno, aurten, ba, logikoki, mugimendu murrizketekin, ba, berak egin dute, ez? Beko kuadroan ere, alderantziz, ikusi ditzazkezue, deguzen erabili denen bat eta barik txartelen kopurua, ez? Centro de atención a las personas usuarias. Aquí, en esta parte, os vamos a dar un poco los datos de las atenciones, las gestiones que solemos hacer y un poco las conclusiones que hemos sacado este año. Este año se han recibido 102.000 llamadas al teléfono de atención a usuarias, son 7.000 menos que el año pasado. Sobre todo en marzo, abril, mayo, un descenso muy, muy acentuado, obviamente, porque no nos movíamos. Pero, sin embargo, en septiembre ya solemos tener un pico habitual, cuando las personas volvemos al trabajo, a las ikastolas, entonces suele ser un mes de pico, pero este año ha sido exponencial, ha sido mucho más acentuado, en el que se registraron 14.000 llamadas, ¿no? Son más del doble de un mes normal. Hemos atendido 21.000 personas en las oficinas de ASO, en este caso también ha bajado el número porque hemos estado... pues casi cuatro meses con la oficina física cerrada. Afortunadamente, todas las gestiones que podemos hacer las podemos hacer online, por lo tanto no se ha interrumpido en ningún momento el acceso de las personas al transporte público, máximo en un momento en el que solo se admitía la tarjeta MUBI, por lo tanto no había otra opción que dar todas las facilidades, ¿no? También hemos facilitado el mantener esas tarjetas de colectivo, que, como sabéis, tienen una caducidad, pero en estos meses lo que se ha hecho es alargar esa fecha de caducidad a quien lo necesitara para no tener que hacer gestiones. Aquí podéis ver, hemen ikusi dezakezue, bugune bidezko txartel eskaerak, hemen ikusten duzute marrazki alderantziz dela, ez? Ikusten da hor martxoan pixka webgunean egiten diren eskaera, ba, pixkanaka gehiagotzen joan dira urteetan zehar, hor ikusten da alarma egoeran itxiera martxoan apirilean nola egiten duen bera, eta gero bat batean disparatu egiten dela, ez? Gora egiten duela. Ba, argi dago, hori, bueltan pertsonek nahiago izango dugula webgunetik egin behar genituen kudeak eta guztiak egiteaz. Aquí tenéis las tramitaciones que se realizan en ayuntamientos e instituciones públicas. El sistema MUBI es algo colectivo, como sabéis. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un desglose de todos los ayuntamientos que trabajan para hacer ese tipo de gestiones, tanto si tienen transporte público como si no. Tenéis ahí un desglose de los datos y el resumen. Aquí las aplicaciones, las descargas de las aplicaciones MUBI, en el caso de Android han subido bastante, en el caso de iOS se mantienen, han bajado desde el año pasado un poco, pero bueno, van un poco acorde con lo que está pasando, ¿no? Bajada de viajeros, pero la necesidad de acudir a lo digital. Y por último, para terminar, un repaso a los proyectos que nos hemos planteado para el 2021. En cuatro pinceladas. Por un lado, hemos posibilitado o hemos mejorado las recargas online en el caso de bus. Con nuestra aplicación y la web se pueden hacer recargas online y hasta ahora se podían activar tanto en los autobuses del Urral de Bus como en de bus se pueden activar esas recargas al día siguiente. Lo que hemos hecho es mejorar la infraestructura para que en el caso de bus, esa recarga que uno hace en la aplicación lo pueda tener disponible en el autobús en 15 minutos. Es un primer paso de todos los proyectos que vamos a ir abordando en estos próximos dos años. Un pequeño ejemplo del trabajo de la MUBI virtual, el proyecto que estamos abordando, como ha dicho Rafaela, tratando, lo que buscamos es digitalizar, meter en el online todo el sistema sin perder nada por el camino. Como sabéis, el Urral de Bus ya tiene un Lur Ticket que se puede pagar con QR en este caso.
mediante el móvil, lo que la autoridad se propone hacer es conservar todo el sistema y posibilitar que esos tipos de pagos se puedan hacer de todas las maneras que tenemos disponibles, tanto QR como tarjeta de crédito, como otros, porque ya hay otros, pero sin dejar a nadie atrás, porque tenemos un 30% de colectivos jóvenes y mayores y otros que no podemos dejar atrás, ¿no? Entonces, bueno, conservando eso, seguir desarrollando el escenario virtual. En la línea de interoperabilidad, este año tenemos proyectado, ya en breve además, interoperar con Alavabús, con los autobuses de Alavabús, y hacer posible que la chartera Mugi se pueda utilizar en sus autobuses. También con Tuvisa, en este caso también en Vitoria, también estamos trabajando para que con estas tarjetas se pueda viajar en esos autobuses, porque si os fijáis luego en los datos de interoperabilidad, el porcentaje mayor de uso es precisamente los que tienen Mugi y utilizan el tranvía de Gasteiz. Hay mucha demanda ahí para moverse por Vitoria, ¿no? Entonces, bueno, pues pretendemos reforzar esa posibilidad. Estamos inmersos en un proyecto europeo que hemos llamado EmoBasc, en el que estamos trabajando con nuestros compañeros aquitanos para que ellos puedan viajar con su tarjeta que están lanzando ahora, que se llama ChicChac, aquí en Donosti, y viceversa, que todos los que tengamos la tarjeta Mugi podamos movernos en Aquitania y sobre todo en Bayona, la zona de Bayona, con la tarjeta Mugi. Y por último, para cerrar, bueno, bestelako proiektuak edo ekintzak gehien bat, ez? Hau dira gehiago ekintzak proiektua baino, ez? Urte oro egiten ditugu ekintza batzuk, hor dituzue hiru esanguratsuenak, zuk zeuk lehiaketa gaztetxoekin, 900 gaztetxoekin, ba, Europako helburu jasangarrien inguruan lantzen ditugun lehiaketa batzuk egiten dira, oso politiak, eta gazteek pixkat jasangarritasun hori barneratzen juteko. Aurten ere jarraitu dugu, baina online, Instagramen eta sare sozialetan, eta oso politiatatzen da, ze oso jaioa dira horietan, gazteak, horrez dago problemaik. Mugipuzkoa ekimena ere jarraitu nahi dugu, herriterak gerturatzen gea eta horrekin jarraitu nahi dugu, beti ere pandemiak usten badigu, aurten ezin izan dugu, eta bueno, ba, gazteekin ere, gero eta zubia gehiago ere ikitzen nahia, ba, torkizunako zeintzu dian beraien beharra jakiteko, eta bueno, hobetzen juteko, ez? Eta, bueno, nire aldetik hori da pixkat guztia, esan bezala gero galdera badituzu edo zerbait errepikatzea nahi baduzu edo esan. Eta besterik gabe, Rafaelari pasako diotitza, ba, bueno, bere ondorioak esan esateko. Laur, eh? Al final, como veis, la conclusión del balance hace hincapié en lo que decía al principio. Mugi txartela, Gipuzkoako txartel irabazlea da, o sea, la tarjeta ganadora en Gipuzkoa del transporte público es sin duda la Mugi. Gana en el uso en todos los operadores públicos de transporte, en todos. En aquellos que usamos de bus, Lurraldebus, Renfe, Euskotren y Urbanos. Gana entre los jóvenes, gana entre los mayores, gana en toda la ciudadanía de Gipuzkoa. Estamos hablando de una permeabilización, de una en la sociedad guipuzcoana de uso de más del 80% y más del 80% con valoraciones positivas. Hay una fidelización al sistema impresionante, más del 50% personalizada frente al 20% que son las anónimas, aquellas que son para personas turistas o de un paso no accidental, pero sí ocasional por parte de Guipúzcoa. Y no solo eso, sino que ganamos también en uso en Álava, próximo está ya, el que podamos decir que podemos usar la Mugi en todos los operadores de transporte público de Álava, no solo como hasta ahora en el tranvía, sino en Tuvisa y en Alavabús. Y esperamos que no se retrasen muchos, años ya no, supongo meses más, que la Mugi esté en condiciones de igualdad con el resto de tarjetas de transporte y pueda usarse en todos los operadores públicos de transporte de Vizcaya y en el más importante de ellos, que es el Metro Bilbao. Llevamos los y las guipuzcoanas que usamos la tarjeta Mugi por abrumadora mayoría
demasiado tiempo esperando a que se haga posible una cosa a la que tenemos derecho. Nosotros recibimos todas las tarjetas públicas de transporte, queremos que ocurra como en Álava y todas las tarjetas públicas, o sea, todos los operadores de transporte puedan recibir la MUGI. No hay excusas. La ciudad, no somos un país con tres territorios y una muga en cada territorio, no. Cuando hablamos de un país, hablamos de un país en que la ciudadanía vasca sea o pueda usar la tarjeta de transporte público en todos los operadores de transporte público del País Vasco. Luego cada uno tendrá su modelo y su sistema, pero es un derecho, creo, al que tienen derecho a reivindicarlo y con agilidad y con rapidez, porque no hay obstáculos ni tecnológicos y tampoco debería haberlos políticos ni institucionales. Y otra cosa que sí me gustaría señalar, aparte de las conversaciones con el programa con Iparralde, estamos también con el Gobierno de Navarra para posibilitar el uso hasta cuando menos Pamplona de la MUGI. Esperamos informar pronto de que eso es posible, pero bueno, con Navarra ya sabéis, poliqui poliqui, pero bueno, es un trabajo que llevamos tiempo ya preparando. Y lo mismo que ha salido finalmente con Álava, esperamos que también sea así. Y acabaré con dos cuestiones que a mí hablan de la tarjeta ganadora, ¿no? Renfe, con toda la polémica que hubo ese día, aunque había una unanimidad de los partidos políticos y fuerzas políticas e instituciones para tener a Renfe como operador del transporte en la MUGI, por fin la MUGI también gana los títulos propios de Renfe. Se usa más la MUGI que los títulos propios de Renfe. Ganamos también en Renfe. No solo ganan guipuzcoanos y guipuzcoanas con poder usar Renfe, si es que además la MUGI gana en Renfe también. Y las mujeres, yo creo que así como el mundo se echa a andar, cuando se echa a andar, las mujeres, eso me lo vais a permitir, pues tal y como se mueven las mujeres y los jóvenes, que demuestra la MUGI, se moverá en el futuro el mundo y yo creo que los y las vascas. Entonces, cuidemos más el transporte público y con esas dos conclusiones quiero aprovechar vuestra presencia y no abusar más para dar un mensaje a los guipuzcoanos. Usar, por favor, el transporte público. Es seguro, es equitativo y sobre todo es una apuesta de país y una apuesta de futuro. Muchas gracias. Aunque yo ahora recién estreno el cargo, cualquier cuestión que pueda, tanto ella con más detalle como yo pueda responder, a vuestra disposición. Bai, kaixo egunon. Datu bezala eman dezue 5 milioiko bonifikazioa jaso dituztela, zenbaitzuk gaztek eta bar, deskontutan ez dakite kuantifikatua dagoen zenbat jartzen duen diputazioa barkatu. Ez ez baino, badago ordaindu beharreko kopuru bat, eta gero euneneko zenbaitetan jesten da ordaindu beharreko hori hainbat bidai egin ondoren. Hor ez da kuantifikatzen duzuen hori dirutan zenbat den. Barkatu ohitura falta, nik ez daukat horrelako ohituraik. Bonifikazioa bek kalkulatzen ditugula aparte, ze hor bai sartzen ditugula nolabait diru virtual bat bezala eta hor agertzen dira datuetan, ez? Bestela, gure tarifa jartzen ditugunak dian bezala kudeatzen ditugu eta ez dugu, baina bueno, bidaiak kalkulua egitea erresa da eta egin daiteke, baina ez ditu orain ezin dizut daturik eman, baina Eta beste galdera bat, zenbat txartel daude Gipuzkoaren eskuetan, 112.000 izan daiteke kopurua? 500 piko. 500 piko. Bai, bai. Gero, hori da, pixka bat, egiten direnak, erabiltzen direnak azken urtean. Hilabetero erabiltzen dira 200.000 desberdin. Solo destacar con respecto a otros con otros medios de comunicación que he tenido oportunidad de me han preguntado sobre la misma cuestión en la comparativa con otros sistemas de bonificación a este colectivo gana por mucho siempre la MUGI Gaztea, me gana por mucho en cuanto a que hay con el tipo de bono que es de otro tiempo, pero que es casi siempre un sistema que te pueden poner más beneficio, pero pagas por adelantado, pagas por una cosa que a lo mejor no usas. En MUGI solo pagas lo que usas. Cuanto más usas, más beneficio. Y si además eres joven,
mucho más por la el especial colectivo que es, pero comparativamente, desde luego, el análisis que han hecho en los foros nacionales e internacionales que hemos participado es un sistema que beneficia mucho o potencia, dicen, el uso del transporte público entre los y las jóvenes. Me sorprendió también el hecho de que comparativamente fuera más, hacía más fiel a los y las jóvenes con el transporte público. Muchísimas gracias a todos y a todas.